que es el mensaje que nosotros desde este espacio le llevamos al pueblo de Misiones, que fue un mensaje de paz, de cariño, de contención, de cuidarnos, que la cosa no está para pelearnos fácilmente, de que había que hacer unidad, de que había que empujar para el mismo lado, que hicimos lo más que pudimos en una situación difícil sin anatemizar, sin criticar, sin ponerle una faja al otro que no sabe nada, que este es un inútil. No somos como en Buenos Aires. Acá no hay grieta, gente. No hay grieta. Esto es misionerismo. Misionerismo puro. ¿Por qué la gente orientó el voto? Está acá. Baita fórmula. Baita fórmula. Oscar y Carlos. Dos médicos sensibles, trabajadores, buena gente. Carlos Rovira es una persona de bien. Él pudo haber sido muchas veces gobernador. Muchas veces. ¿Ustedes se preguntaron eso? Y sin embargo, cedió por el bien común. Siempre abrió la jugada, siempre fue generoso. Yo nunca hubiese sido gobernador si no fuese por Carlos Rovira. Y que me antecedió y Oscar pudiera haber sido sin que él hubiese orientado en esa situación. Porque pensó, y los votos indican que no se equivocó, de que era lo mejor para el conjunto, no para mí, no para Oscar, era mejor para el conjunto. El ingeniero Rovira es un hacedor de gobernadores y esa experiencia no existe en el país, gente.